pero no se me ponga contraluz. Ah, que vas a... Que si no, no se ve usted tan elegante como se merece. Acaban de ser, sale un poco oscurito. Acaban de ser ya concedidos por esta tertulia en la que se han escapado Algis Arlauskas y Marina Sklasklas Tuzlaya, que nunca me sale bien el nombre, don Carlos Morán, David Barbero, Carlos Gil, Iñaki García Tarima, don Javier Reino, Charly Bacigalupe, por aquí está también Elías Otaola, la coronilla de don Gonzalo Centeno, Concha de la Casa, Andoni Olivares y Moa. O sea, usted, ¿quién ha sido, a quién ha concedido, haga usted las veces de portavoz, a quién esta tertulia, a quién ha concedido este año el premio, a ver, no me diga que no lo sabe, premio revelación año 2013 de la tertulia escena S.21 para... Nos hemos sentido muy contentos. Ponte igual para que te dé un poco la luz ahí, te siéntate, ponte cómodo, ahí, ponte ahí, vamos a hacerlo bien, así, venga, ahí. Nos hemos sentido muy felices de poder dárselo a Susana Abaitua. Susana Abaitua ha obtenido el premio Revelación. Premio La Ruz. Premio La Ruz de Artes Escénicas, Tertulia Siglo XXI. A Susana Abaitua. Y el premio... Le deseamos lo mejor en su trayectoria y hasta la fecha lo que ha hecho nos ha merecido mucho. Bueno, la tertulia aquí presente es un poco talismán, ¿eh? A la gente que otorga... Hay mucha más gente de la que hoy estaba aquí, pero también han votado por correo. Eso, falta Carmen Torres, faltan muchos, lo menos 15. Astigarraga, falta... ¿Y el premio, Trayectoria? Trayectoria, que ha sido muy disputado. Y nos hemos suscitado, se han suscitado muchas problemáticas, personas, instituciones, etc. Y en su momento la tertulia se lo planteará, pero ahora, viendo un poco más o menos con sus 40 años de trayectoria, hemos estado por el Festival Internacional de Teatro de Vitoria. Festival Internacional de Teatro de Vitoria ha sido el premio de Artes Escénicas Siglo XXI. Trayectoria. Vale. Bueno, pues enhorabuena, como dicen los ganadores, ¿eh? La cena y la entrega de premios será el próximo lunes 26 de agosto a las 9 de la noche aquí en La Ruz. Una valoración de los premios, Juan. Hombre, en el caso de los premios Revelación, aparentemente siempre está más fácil, ¿no? Porque o bien por su juventud que emerge en el mundo del teatro, o bien porque aun siendo gente adulta que ha estado en ese mundo, de pronto se destapan con un gran trabajo, pues, una revelación, en ese sentido está un poco más fácil. Pero en el caso de las trayectorias, cada vez que hacemos la lista es muy terrible, porque claro, no es cuestión de decir nombres, pero cuánta gente del teatro vasco o del teatro estatal que han pasado por Bilbao en las grandes semanas grandes del teatro de Bilbao no merecen todavía la trayectoria. Procuramos que sea un premio que esté cerca, que esté próximo, que nos conozca, que si puede acuda a recibirlo, y en ese sentido, y sobre todo procuramos que a quienes llegue este mensaje tengan claro que estamos difundiendo el teatro por y para todos, y por encima de todo. Buena valoración de don Juan Ortega. Charly Bacigalupe, una breve valoración así a contraluz, valoración de los premios, trayectoria al festival. No me han gustado. No te han gustado. Pues estás enfadado porque la ponderación de los votos. Sí. Es insoportable que yo tenga 3 y otro tío tenga 8. Shakespeare salió derrotado por Pepe López, director de teatro de Ochalcuaga. Se te ve, no. me da pena porque te veo mucho a contraluz. Pero bueno, no estoy de acuerdo. Vale. Don Javier Reino, valoración del resultado de la votación. Hombre, que no, esto es contrario a lo que yo hubiera votado, bueno, que yo habría votado de esta manera. Sí. Ramón María era tu candidato. Sí. Hay que, hay que darle un premio a Ramón María. Sí. Sí. Que sí, vale. Sí, okay, joder, que sí. Valoración. Yo estoy encantado. La mesa es soberana, la discusión siempre es enriquecedora. Que estemos insatisfechos algunos o casi todos quiere decir que esto marcha. Ahí debate. Fantástico. No tengo más que decir. A ver, Gonzalo, ¿con quién está hablando? No está hablando con Marta Manfort. Con Carmen. Bueno, queríamos hacer una valoración. Vamos a ver valoración del personal que está aquí para que esto conste en acta. Valoración. Yo creo que ha habido una gran injusticia porque yo quería que se llevase el premio Ramón Barea. Vale. Valoración, Iñaki, a contraluz, así. Bien, todo bien. Una de las cosas que dice Proye Elías, que lo bueno de esta tertulia es que nadie está de acuerdo. O sea, que ha habido debate. Yo estoy en completo desacuerdo porque yo quería... Yo
no me han dejado mis compañeros en esta votación en libertad, legítima, pero nos han impedido dar el voto a Ramón Barés. Bueno, el contraluz se le incluye. Don David, a ver, para, aquí, para que no te dé mucha contraluz. Valoración de bueno, premio yo, a Susana Baitua y... Yo en ese he coincidido, pero yo para trayectoria había votado a Asier Etxeandia, no ha salido. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez atrás? No, mesa soberana. Mesa, sí, sí, otra vez atrás. Don Carlos Morán, desde Santurchi. A ver, valoración del resultado. Pues como todas las votaciones, injustamente injusta. Injustamente injusta. Y al que más injusta le ha parecido, creo que ha sido el señor Olivares. Señor Olivares. Sí, encantado con el premio a Susana, que se lo ha currado y se lo ha merecido. Y creo que es un diamante en bruto, una actriz en potencia, que se lo va a comer, como quien dice, todo en esta profesión, si sigue por esta línea. Y muy triste por, aunque sea amigo mía, es amiga mía, la directora del festival, y me llevo Marta una maravilla con ella y tal. Muy triste porque creo que a pesar de alguna opinión que ha habido aquí, como muy bien, estamos en una tertulia teatral y la gente hace mucho teatro, a pesar de que aquí ha habido alguna opinión que ha hecho mucho teatro, muy triste porque... Sí. Porque el premio a la trayectoria creo que está equivocado. Creo que a veces la gente al votar se equivoca y no sé cómo nos equivocamos. Ha habido ejemplos en política que nos hemos equivocado al votar y hay ejemplos aquí que también se da el caso de que nos equivocamos. Bueno, y creo que este es un gran error que hemos tenido hoy por un procedimiento de votaciones muy complejo, muy raro. Ponderado, que ha habido... Muy raro, vamos a dejarlo muy raro, complejo. En septiembre se replantearán... Bueno, pues que lo replantee... Que le toque replantearlo en septiembre, ahí no me va a pillar, gracias a Dios, esa batalla. Te vas de vacaciones. Me voy a ir ya, pero de vacaciones perpetuas. Encantado. Anuncia la salida de la tertulia. Y encantado por el premio Susana, que se lo merecía. Bueno, espero que por lo menos estés aquí para entregarse. No, tampoco. Gracias, don Andoni. No quiero cortarle. ¿Eh? No quiero cortarle. A ver, doña Carmen. Doña Concha. Doña Concha. Todo el mundo me bautiza por Carmen. Valoración de los premios. Valoración. Yo creo que estamos aquí una serie de intelectuales, entre comillas, del teatro. ¿Pero por qué se ríen estos? Porque no lo son. Intelectuales. Es que ellos no lo serán, claro. Exactamente. Entre comillas, del teatro, que con buena fe intentamos dar unos premios. ¿Eh? Y con mucho cariño a la gente que se lo ha dado. Bueno, pues cuenta lo que pueda. Gracias, Concha. Al cine. Trance, no dejes de verla, muy buena película, por cierto. ¿Qué es eso? Trance, muy buena película. Bueno, este es el ambiente de la tertulia de esta edición en el mes de junio, donde se han concedido los premios a Susana Abaitua y al Festival Internacional de Teatro de Vitoria, desde la RUZ.